Ya, no, todavía trae. En... Ay, Ana, es que ese lipstick, dije, qué cosa tan horrible. ¿Ya? Sí, ya. Chicos, sino qué cosa tan espantosa. ¿Cómo se sienten con estas dos bellas damas y ustedes con estos caballeros? ¿Cómo? Contesten ellos primero. Va, porque así fue la pregunta. Primero nos la tiraste a nosotros. Exacto. Que, pues bueno, yo en lo particular me siento súper feliz. La verdad es que muy acobijado, porque aparte son dos mujeres no solamente talentosísimas, sino que ya tienen mucha experiencia en este tema. El año pasado, de hecho, vi a Yuri aquí en los premios. Así que, pues nada, muy emocionados y muy tranquilo, porque si cualquier cosa, Alejandra me va a salvar. Ay, ya no, yo ya no sé dónde me voy a meter. Nos va a salvar. Todo muy bien, aquí nos sentimos genial, todos. Todos nos apoyamos, aparte nos conocemos de hace muchísimo tiempo. Es verdad que a veces venimos a cantar, esta para mí será la primera vez que voy a estar con ellos pues conduciendo un poco el programa, pero de igual manera pienso que lo mejor es divertirse y hacerlo todo natural, y con ellas seguro que será fabuloso. Contigo pues igual, bueno, que sea lo que Dios quiera. ¿Vamos? Oye, aparte, exacto, que sea lo que Dios quiera. Totalmente. Si nos equivocamos, pues nos reiremos. Exacto. De eso se trata, yo creo, que de disfrutar. Yo ayer, que fue la primera vez que nos reunimos todos, creo que hubo muy buena química, sí. Creo que salió... O sea, normalmente, imagínense esto, normalmente cuando, pues, que lo he hecho en varias ocasiones, ensayamos 3-4 horas, en una hora nos dejaron ir. Es eso verdad. Quiere decir... Que está bien. Todo muy hay bien. Química, hay química. Sí, sí, sí. Que está todo muy bien. La verdad es que creo que, y se los dije ayer, se lo dije a Bisbal, o sea, el que es perico donde quiere es verde, y ya ellos, o sea, son súper talentosos. Entonces, esto es una rayita más para el tigre, ¿no? Yo creo que el trabajo lo van a hacer fabuloso, y yo me siento muy contenta, muy honrada de tener la oportunidad de trabajar con todos ellos. No, pero sobre todo lo guay también va a ser que leyendo un poco todo el script nos damos cuenta de que va a ser una fiesta brutal. Sí, exacto. O sea, un montón de actuaciones, sí. De sorpresas, de homenajes. Sí. Y claro, te das cuenta, tú tienes el privilegio de leer antes que nadie todo lo que va a pasar. Uh-huh. Y me doy cuenta de lo que se cuece en las entrañas de los premios nuestros. Así que la gente no se lo puede perder. Así es. Y bueno, yo feliz de estar con ellos, feliz de compartir. Soy como la tía de ellos, así que por favor respeten. ¿No? Pero yo muy feliz de estar con ellos, feliz de estar en esta entrega de premios tan importante como siempre, con Alejandra, que es una estupenda conductora, y como le decimos, ella nos va a salvar, ella nos va a salvar. La cuestión de la cantada, pues aquí el tío, nos da un honor estar con él, porque bueno, lo admiro, lo quiero mucho. A Gabriel, bueno, que nos hace llorar, lo odiamos, lo queremos por las novelas, y ya Irina ya me lo encargó, mana, te lo encargo. Así que felices los cuatro, como dice, felices los cuatro. Felices. Ah, cuatro. Me encanta. Sí. Me encanta. Señor, me encanta. Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Gabriel? ¿Cómo están, Yuri? Qué gusto verlos. Por ahí a Ale y a David. Un abrazo. Quisiera preguntarles, antes que nada... Yuri, ¿cómo te sientes de estar con estos dos galanazos? Y bueno, a la vez que le ha ido muy bien, Gabriel, que está en la novela, Alejandra, que también está por estrenar telenovela en México. ¡Exacto! ¿Cómo te sientes tú con ellos? Y también quiero que me cuentes, ¿cómo te sientes? Porque aquí en México dio da que hablar una entrevista que diste de Farruko, que al final creo que se van a encontrar o algo, hay una forma de que se van a poder buscar en Miami, o te está buscando para poder platicar de este tema. Pues mira, primeramente feliz de estar con mis compañeros. Yo pienso que, como dice Alejandra, todo fue tan rápido, todo fue tan bonito ayer el ensayo, que definitivamente hay química. Y cuando hay química, esto es fuego, pero fuego a todo lo que da. Yo siento que la gente este jueves, mañana, va a ser algo espectacular. Nosotros para ellos y ellos para nosotros también, y lo que vamos a sentir y a vivir ese jueves en esta entrega. Y lo de Farruko, bueno, pues yo feliz que alguien encuentre su luz, que alguien como Farruko, que es un hombre tan importante, se haya acercado a la fe. Yo le aplaudo a todas las personas, no nomás a Farruko, que en algún momento de nuestras vidas buscamos ese camino y lo encuentra. Tengo muchas ganas de verlo, ojalá lo pueda saludar, ojalá le pueda dar un abrazo muy, muy fuerte. Sé que Daniel Habib está con él y lo va a presentar. Y anoche estábamos, ahora sí que hablándonos y escribiéndonos de que anoche estuvo 4 horas con Farruko, Daniel Habib, que también es un hombre que da ese mensaje de paz y de alegría a toda la gente. Así que ojalá Dios me permita por lo menos darle un abrazo y decirle que vaya para adelante y que está bien. A veces cuando encontramos la luz siempre va a haber cosas buenas y va a haber gente que no esté de acuerdo, pero mientras que él sea feliz, adelante, lo apoyamos todos.
David, deberías darte la oportunidad de, bueno, ahora que estás en los premios y que en México te queremos mucho, de hacer una novela. Digo, Alejandra, ¿sabes? Dios mío. No estaría nada mal, ¿eh? Tiene el tema de Mi Fortuna es Amarte, que es la telenovela número uno en este momento en este país, bueno, de la barra más fuerte. Sí. ¿Qué te lo impide en este momento? ¿Te refieres a mí? ¿Qué me lo impide? Nada, unos cuantos consejillos que me va a dar aquí mi compañero. Y no, yo pienso que hay que dedicarle muchísimo tiempo. También el amor por la música para mí lo es todo. Sí es verdad que he hecho alguna cosita, como por ejemplo la grabación de los videoclips, donde tenemos que a veces interpretar. Hemos grabado también algún mediometraje en algún momento de nuestra carrera y la verdad que me lo he pasado muy bien. Imagínate, con María Valverde, con grandes actrices y actores de España. Pero lo que sí es cierto es que ahora mismo estoy enfocadísimo en la música, esa es mi carrera, es para lo cual me he preparado y tengo muchísimo respeto por todas las profesiones. Y lo más importante es que hoy estamos aquí todos juntos para compartir esta gran fiesta de la música latina. Por último, nada más para despedirme, Ale, háblanos de tu próximo estreno. Y Gabriel, Amor Dividido, que es una novela que te ha unido. Se le fue la cámara. Sí, se ha muteado. Bueno, vamos a seguir con los teléfonos. Se te fue la cámara. Bueno, pero que conteste, ¿no, Gabriel? Contéstale. Se hizo mute, pero bueno, primeramente estoy muy feliz, estoy muy emocionada. La telenovela Corazón Guerrero arranca, si Dios quiere, ahora el 28 de marzo en México. Acá por Univisión todavía no tenemos fecha, pero estoy muy contenta. El elenco está espectacular, el guión está fabuloso y yo creo que lo más importante es que lo estamos haciendo con mucho cariño para que ustedes en casa también la disfruten. Y ahora, invéntate la respuesta. No, y bueno, de Amor Dividido, pues... Alfonso, ¿no? Es el que está hablando ahora, ¿no? Alfonso de Nicaragua, saludos especiales para todos ustedes, ¿cómo están? Bueno, para bien. Que vean la buena vista que tengo, que hay 300 metros de aquí el televisor. ¡Oye, sí! O sea que el prompter no te va a fallar. ¡Qué bárbaro! El prompter no me va a fallar. No te va a fallar. Totalmente, adelante. Yo ya como conductor, ya, adelante, formula tu pregunta. ¿Ustedes vieron? Se me he puesto en el papel. Muy buen moderador. No, pues yo estoy de verdad que ansioso por ver su presentación este jueves, pero además preguntarles, ya que pudieron ver el script y tal, ¿qué les emociona de ver este jueves a cada uno? Porque sé que son fanáticos también de otros artistas que van a estar presentando sin premios lo nuestro. Dale, Bisbal. Yo quiero escuchar a Yuri cantar. Ay, también. Por supuesto. La vamos a presentar como se lo merece. Uy, exacto, con bombos y platillos, porque la verdad es que yo creo que un artista como Yuri es un orgullo, no solamente para nosotros los mexicanos, sino yo creo que pues para todos los latinos, ¿no? Así que vamos a presentarla como se lo merece y pues su presentación va a estar bomba. Gracias, mami. Lleva 45 años en la música, o sea, empezó desde que nació. Exacto. Ellos todavía no estaban en este camino del andar y de la cantar. No, pero hay muchísima variedad de géneros musicales. La gente va a alucinar porque hay gustos para todo. Sí. Y eso yo creo que es lo más importante de todos los géneros musicales, que al final cualquier persona que vea, pues va a obtener lo que realmente siente en el corazón. Así que espero que os guste a vosotros también. Chicos, por acá, ¿cómo están? Mira, todos de alguna manera han participado en premios nuestros, se han presentado, no sé cómo David se estrena como sí. Host este año también. Esto es muy especial para todo el mundo, estos premios, ¿no? Quisiera saber para ustedes, ¿cuál es una anécdota o algún recuerdo que tengan de esta premiación en particular, de algún año que hayan ido, que se les haya quedado, que es un recuerdo muy bonito? Bueno, mira, son muchas experiencias que vivimos, ya me entiendes, pero puedo decirles que si tuviéramos una cámara detrás de lo que sucede en Premio Lo Nuestro, lo bonito, no, mi amor. Sí. Eso es lo más bonito. Lo que sucede acá atrás son emociones, llorar, de todo, de chile mole y guacamole, pero igual que lo que la gente ve es padrísimo, pero lo que nosotros vemos como conductores, no, hombre, es espectacular, porque tienes al artista al lado, porque ves las emociones cuando reciben el premio, en fin, son muchas cosas muy fuertes, pero bonitas a la vez. Y también cosas raras, no creas, ¿eh? ¿Alguna anécdota, algo que no, por ejemplo, tenías otro zapato que te ibas a poner, algo que se haya quedado para Alejandro, no sé qué? Ay, sí, a mí el año pasado, el último año que lo hice, se me rompió un vestido. Me lo estaba poniendo, literalmente me tuve que cambiar backstage y cuando me lo estoy poniendo, el vestido se rompió completamente y me tuve que quedar con el vestido que tenía ya puesto. Pero pues así fuera, más allá de eso, nada, la verdad, es más que todo disfrutar
Y en esas carreras, cuando uno está haciendo todo eso de pasar de un lugar a otro, porque tienes que presentar, pues todo es más emoción. Ni lo siente, sinceramente. Así que ojalá y ellos puedan disfrutarlo tanto como yo me lo he disfrutado todos estos años, porque la verdad es que es muy, muy padre. ¿Y a ti te ha pasado algo o qué? A mí no. A mí no me ha pasado nada. No, aquí no ha pasado nada. Como dice Ale, ¿no? Y finalmente es la adrenalina, es como el teatro, ¿no? Sí, cuando estás en teatro, es estar en el momento, estar en el presente, y bueno, es una emoción enorme. Exacto. Y finalmente, como dice David, es divertirse, es una fiesta lo que vamos a vivir mañana, así que a gozarla, ¿no? Sí, gracias. Adelante. Buenas tardes, desde Canadá los saludamos. Espero que sea estoy segura que va a ser una noche súper increíble. Todos ustedes son muy agradables. Y por acá los estamos esperando, tanto Yuri, David, en alguna presentación por acá. Gracias. Estamos esperando, Alejandra, que tengas tu estreno en telenovela. Amén, gracias. Por acá. Y actualmente estamos viendo Soltero con Hijas en Canadá. ¡Ándale! Entonces, Gabriel está muy presente. Sí. Y Tu Fortuna Esa Marte se acaba de estrenar también por acá, por consiguiente Yuri en su nuevo éxito de Tu Fortuna Esa Marte. Mi pregunta es, ¿qué tan importante es para ustedes llegar a un público latino más allá de Estados Unidos y Canadá? Y México, perdón. Bueno, yo quiero hablar de eso porque sí es algo bien importante. Yo siempre lo digo en todas las entrevistas, que lo que hacemos en Televisa, lo que hacemos en Univision, se ve en más de 100 países. Y eso es importantísimo, ¿no? Y podemos ilustrar a través de la televisión todo lo que tenemos en nuestro México, pueblos mágicos, la música, por ejemplo. Y bueno, con esta fusión que se acaba de hacer de Televisa a Univision, estamos el objetivo es hacer el canal de streaming más importante y más grande de contenido de habla hispana en todo el mundo. Entonces, realmente el hecho de llegar no solamente en Latinoamérica, sino también en lugares donde ni te imaginas, llegan tweets de Sudáfrica, de Israel, de Rumanía, de lugares donde no te imaginas que llegas, y realmente llegamos a todo el mundo con lo que hacemos. Así que estamos contentísimos por eso. Hay gente que inclusive en Europa habla español por las novelas. Sí. Uh-huh. Y lo puedo decir por experiencia propia, que mi mujer Irina así aprendió a hablar español. Es. Entonces, realmente llegamos a muchísimos hogares y a muchísima gente a nivel mundial. Eso es cierto. Es cierto. De hecho, cuando he ido a cantar a veces a Rumanía, la gente sabe cantar contigo tus canciones porque son muy conscientes de que las novelas han traído ese idioma. Así que... Es muy, muy de agradecer y te sientes orgulloso de eso también. Felicidades. Sí. Venga. Hola, chicos. Mariela de Hoy, Wisconsin. Today estoy manejando. Estamos poniendo... ¡Vayas a chocar! ¡Cuidado! ¡Vayas a chocar, Mariela, por favor! ¡Apárcate! Se conecta en el Zoom en el coche manejando. Pon las luces de emergencia. Las intermitentes. Sí, aquí va nuestro driver, pero chicos, hey, ¿cómo se sienten de estar